Esta feria que no te falte el rebujito. Pídelo siempre de Sprite y manzanilla azuleta. Ya solo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos. Con Sprite y manzanilla azuleta, todo te sabrá mejor. Mediodía del sábado suele ser uno de los días concurridos dentro de la Feria de Marchena, aunque, como viene siendo habitual, los marcheneros también comenzamos retrasando posiblemente muchas de las comidas que se celebran tanto durante el sábado como durante el domingo. Es habitual que hagamos un recorrido por casi todas las casetas de este real, intentamos no dejar ninguna atrás. Este año todavía no hemos pasado por una caseta muy especial para Televisión Marchena y también muy especial dentro del recinto, la de esta gente, una caseta que hace aproximadamente 3 años celebraba, organizaba el pregón de la Feria de Marchena con su pregonero Martín Portillo y que este año vuelve a tener presencia en el Real. Una de las casetas denominadas de aquellas que disfrutan la preferia y una caseta que también suele contar con bastante ambiente a lo largo de estos días de fiesta. Les decía que esta gente es un referente obligado, al menos en nuestra feria y en Televisión Marchena. Vamos a hablar con su presidente, Manolo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal va esa caseta? ¿Va esa caseta y va esa feria? La feria es fabulosa y la caseta mejor, ¿sabes? Yo decía que aquí es una de las casetas que también se vive mucho la preferia y en la que los socios, lógicamente, tienen un protagonismo indiscutible, ¿no? Hombre, aquí el socio es el primero, porque es el que monta la feria y el que organiza todo esto, en verdad, ¿sabes? Tiene que haber una cabeza visible, en este caso en la Junta, no soy yo solo, hay más gente por ahí detrás ayudando, pero que, hombre, el socio es el que aporta, el que hace las flores, el que pone el tordo, el que pone el alambre y demás. Es fenómeno. ¿Qué actividades hay previstas ya en lo que vamos rematando de feria? Porque lógicamente aquí ya los días grandes se han ido celebrando con el pescadito, con la cena de socios y demás, pero ¿de lo que queda? Pues mira, esta tarde tenemos, bueno, esta tarde lo mismo que ayer tarde y demás, tenemos una muchacha. Hay animación para los chiquillos, después tenemos una actuación que es del el coro La Arcazaba, ¿sabes? Y por la noche la orquesta que no falta nunca en nuestra caseta. La música no puede faltar, ¿sabes? Sobre todo una caseta de familiar, ¿no? Hombre, la caseta es familiar. Ya
ya van viniendo los nietos, ya porque nos vamos haciendo mayores, los hijos se van casando, pero los nietos vuelven aquí, ¿sabes? Con los hijos. Pues muchas gracias, Manolo, y disfrutar y vivir de esta feria. Que la disfruté ustedes también y todos los marcheleros. Muchas gracias. Nada. Uno de los socios veteranos dentro de esta caseta, Francisco. Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal va esa feria? De puta madre, va de lujo. Es una feria, yo y decía antes, una caseta muy familiar y aquí, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Es una caseta ya en la que los socios fundadores ya compartís con hijos, con invitados. Exactamente, pues sí, mira, aquí somos socios, padre, hijo, por ejemplo, hijo, y después los invitados. Aquí es una caseta súper familiar. En el caso de Francisco, buena parte de la feria, lógicamente, transcurre en esta caseta, dividido, ¿no? Ese cariño también con la de la hermandad de Jesús. Exactamente, eso te iba a decir. Digo, aquí me comparto en dos, entre esta gente y la de nuestro Padre Jesús. Por lo general, ¿cómo estás viendo, Francisco, la feria? Pues por lo general, hombre, yo la estoy viendo bien, un poquito flojita, porque la verdad es que no comparto el que la gente se me vayan en feria, se me vayan a la playa. Estoy totalmente en contra. El que disfruta la feria de Jesús también. Hombre, es que hay que disfrutar. Yo digo que el que se va a la playa es porque no tiene dinero para quedarse en la feria. Así, ¿no? Así de claro. Yo digo que el que se va a la playa es porque no tiene dinero para disfrutar la feria. Porque la feria también. Yo a la feria, pues no sé lo que me voy a gastar. Igual me gasto 300 que me gasto 600. Pero si me voy a la playa, sé que me voy a gastar los 200 euros, 100 de mi mujer, 100 mío. Y la pulserita, el desayuno. Y yo me quedo en mi pueblo y dejo el dinero en mi pueblo y los hago todos en mi pueblo. No me voy, en feria menos. Ahora quedan los días más grandes, ¿no? De la feria, lo que son. Ahora sí, ahora queda ya esto es divino, esto es pasar la feria aquí, esto es grandioso para mí. Yo para mí, nosotros lo hemos vivido desde que mis niños estaban ahí en ese tablao, chiquititos, vestidos de flamenca, vestidos de gitana. Ahora ya los tengo aquí comiendo conmigo, con los amigos. Y yo estoy disfrutando pues al máximo, ¿no? Con mis hijos, con mi mujer, con mi yerno, mi nuera, los hijos, los amigos de mis hijos. Fabuloso. Muchas gracias, Francisco, y a disfrutar de esa feria. Nada, mi alma. Pues venga, aquí si queréis una tapita o una copita de rebujito, aquí estáis. Muchas gracias. Venga, mío. Estamos viendo cómo poco a poco se va ambientando esta feria de Marchena. Vamos a entrar ahora en la caseta de Club Martia, donde hay muchas familias y amigos que están compartiendo en este día de hoy un ratito de feria. Vamos a verlo. Si tú bailas sevillana, las campanas se pondrán a repicar. Se pondrán a repicar. Si tú bailas sevillana por Triana de flamenca cuando luce la vela. Si tú bailas sevillana, las campanas se pondrán a repicar. Se pondrán a repicar. Qué locura de tu talle y tu figura y tus manos son palomas a volar. Si tú bailas sevillana, las campanas se pondrán a repicar. Baila y baila sevillana con tu traje de gitana y no dejes de bailar, que si baila sevillana las campanas se pondrán a repicar. Si tú tocas la guitarra la alegría te desborda el corazón. Bueno, seguimos aquí viendo a familias marchineras compartiendo estos momentos con amigos, ¿no? Salía, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos hoy sábado ya de feria con los amigos y echando un buen rato de feria. La feria de día, ¿no? Es más bonita que de noche. A mí me gusta la feria de día y la feria de noche. La feria de día, hombre, tiene su encanto. Hay caballos, hay muchas cosas que gustan verlas, pero la de noche es muy bonita, ¿no? El alumbrado y la copita de noche parece que sabe a otro gustito que el de mediodía. Y yo la feria la vivo en lo que puedo, día y noche, vamos, día y tarde. Hoy me habéis cogido de día, pero también de noche también suelo estar por aquí. Cambia mucho la feria con respecto a hace ya
bastantes años. Sí, la feria en el recinto que está ahora mismo en Marchena es muy bonita. Pero yo recuerdo la feria antigua en la avenida, que eso atraía mucho, tenía otro encanto, eran casetas muy chiquititas. Hombre, tenemos que adaptarnos a lo nuevo. Allí no, allí ya lo que hay aquí no cabríamos allí. Y la feria aquí es más cómoda, el pedazo de caballo de Marchena es muy bonito. Está catalogado el paseo de caballo como uno de los mejores de Andalucía. Vamos, que eso está más que probado ya, en encuestas y en cosas ya hemos salido que Marchena tiene un buen paseo de caballo. Y hay mucha afición por ello y está muy bonito. Esto está muy bien. ¿Y el ambiente de la gente cómo lo ve? Hombre, la gente, si hablamos de crisis, la crisis existe. Y tal como están las cosas, yo veo la feria demasiado bien desde mi punto de vista, ¿no? Hombre, que hay consumo, que hay cerveza, que hay consumo en las casetas y está bien. Está bien para como está la cosa, ¿no? Tenemos que estar un poquito preocupado por la crisis y demás. Pero vamos, que ahí ya tenemos veremos de que esto se está acabando, de que estamos pisando firme. Y hay que tener la ilusión esa de volver otra vez a disfrutar la feria y a disfrutar todo lo que venga por aquí. A ver si vemos ya cómo se va terminando esta crisis, la dejamos atrás. Y ya volvemos ya con fuerza, con muchas ganas y tirar para arriba, ¿no? Y tirar para arriba ya. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues ahora en esta mesa nos hemos encontrado con unos amigos, unos compañeros de radio que vienen de trabajar, vienen de hacer el programa Vinilo. Alberto, vente para acá, arrímate para acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido el programa de hoy? Muy bien, la verdad que hemos tenido un buen ambiente de feria en la radio, la gente nos ha llamado, nos ha contado cómo está viviendo la feria. La verdad que muy animado que hemos estado hoy. Nos toca disfrutar un poquito porque esta noche otra vez hay trabajo, ¿no? Pues vamos a repartir las camisetas del 30 aniversario, además lo vamos a hacer de una forma muy divertida, así que vamos a echar también un buen ratito y vamos a hacer algo original en la feria. Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Rocío también está por aquí, ¿qué pasa? De descanso no también toca descansar de vez en cuando, ¿eh? También toca descansar, la verdad es que sí. Me entran ganas cuando estoy trabajando de estar en la feria, así que tenía que aprovechar hoy. Hoy no puedo decirle ya que no, Alberto, después de la radio. Así que hemos echado muy buen rato, además ha estado la chica que aparece este año en el cartel, Carmen Ponce, hasta allí con nosotros y con Rebujito, bueno, una fiesta. Bueno, y tenemos aquí una amiga que viene de parada. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿cómo ves la feria de Marchena? Muy bien. El año pasado fue la primera vez que me trajo Rocío, no había venido nunca. La vez que viene la feria de Marchena, chiquilla, que está aquí al lado de parada. Este año repito. Soy muy suyo los paraeños, ¿eh? Ahora, hombre. Hombre, ¿qué pasa? Y como la feria del pueblo de uno, ninguna, ¿no? Pero para mí, hombre, es más especial, pero vamos. Está un poquito más grande, pero vamos, bien también, ¿no? Hay bastantes más casetas. Ambiente también muy bien, pero me gusta también. Entra en ganas de vivir. Cuando cantas dicen que tu mal espanta y la vida más hermosa para ti. Si tú cantas sevillana con el alma, entra en ganas de vivir. Canta y canta sevillana, toca palillo y palma, sin dejar de sonreír. Que si cantas sevillana con el alma, entra en ganas de vivir. Esta feria que no te falte el rebujito. Pídelo siempre de Sprite y manzanilla Zuleta. Ya solo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos. Con Sprite y manzanilla Zuleta, todo te sabrá mejor.